2017 asistimos a un taller con Vicente Arlandis. Él trabaja con la idea de filtro. Nos propuso revisar las prácticas artísticas contemporáneas relacionadas con el humor y rescatar de ellas planteamientos que puedan ser también válidos en el campo de la educación. El humor como filtro. Hola, mi nombre es Estichu y tengo que hacer un autorretrato de mi vida laboral. Imagino una cafetera italiana. En la base colocamos el agua. Sobre esta colocaremos el filtro y sobre el filtro el café. Cuando el agua hierve, al pasar por el filtro, adoptará el color y el sabor del café. Esto me hace pensar un espacio pedagógico más allá de la experiencia académica. Un nuevo paisaje. Llego a casa, abro el ordenador y me pongo a navegar. En el buscador escribo paisaje. El paisaje conserva huellas que permiten reconstruir su historia. Un paisaje no puede detenerse en el tiempo. Un paisaje es el resultado de la acción social. Es la porción del espacio que ve el observador y que puede representar. Es un territorio, un lugar humanamente sentido. El paisaje surge de la interacción con el medio. Aula de Asier. Mi despacho. Aula de Josemi. Aula de psicomotricidad. Aula de Maider. Aula de Cachalín. Aula de Leti. Compartí con el grupo la foto Una casa en Irlanda del fotógrafo Andrew Bush. Porciones de espacios que aún conservan los indicios de reciente ocupación y permiten reconstruir su historia. En el próximo encuentro trajeron fotos de sus aulas deshabitadas. La cámara selecciona, fragmenta, encuadra y filtra.
Pienso en Views, una pieza del artista Gillian Wearing, en la que propone a desconocidos que le envíen fragmentos de vídeos estáticos filmados desde sus ventanas. Con ellos editará una película titulada Una vista del mundo desde su ventana. ¿Cómo utilizar la obra Views como filtro? ¿Cuál es el paisaje de un aula? ¿Cuál es su ventana? Propongo al grupo que graben un vídeo dentro del aula que se desplace desde la pizarra a la ventana. Ventana de Raquel. Ventana de Josemi. Mi ventana. Ventana de Asier. Ventana de Leire. Ventana de Cachalín.